Me parece el espacio perfecto donde pueden haber esos actores que siempre deberían trabajar juntos, como el sector privado, el sector estatal y la innovación, ¿no? Que normalmente es de jóvenes y que en verdad es el futuro de la sostenibilidad, del avance como el Perú sostenible que deseamos. Creo que es un punto muy importante para poder equiparar o cerrar brechas en poblaciones que no tienen acceso a esta tecnología. No pienso, por ejemplo, en las personas que viven en la selva y pienso además de los retos que significa cerrar ese tipo de brechas en lugares donde no hay acceso a tecnología, donde el nivel de pobreza es demasiado alta y esto dificulta, por ejemplo, el proceso de educación a nivel nacional. Yo resumo lo siguiente, hay todavía muchas cosas por hacer, la tecnología está avanzando y lo más importante es que cada vez se acerca más a la gente. Y eso nos va a permitir seguro contribuir todos por un país, un planeta mucho más sostenible. La alianza estratégica, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, la ODS 17, que establece la importancia de las alianzas, ¿no? Y las alianzas expresadas en la sinergia de la intervención de la academia, la empresa y el Estado, fundamentado en desarrollo tecnológico y promoviendo la innovación.